Al fin llegó el momento, Maside. La hora por fin llegó. Soy feliz. La vida suele ponernos constantemente pruebas que superar. Yo lidiaré cada una de esas pruebas. Supliqué años que volviera a reunirme con ella un día. Y ahora que volvió, no permitiré que se vaya. Sufrirás lo mismo que yo sufrí. Lo que yo he sufrido durante años. No permitiré que vivas tranquilamente con tu familia. Que mueras en paz después de haber arruinado mi vida, hermana. Ya verás, Maside. Verás cómo tu propia hermana, la que tanto amas, roba tu vida. Juro que me adueñaré de todo lo que posees porque me pertenece. Pero ya lo verás. Te lo quitaré. No sabes por cuánto tiempo he esperado vengarme. Prometo cuidar de ella. Sé que ha sufrido mucho. Voy a tener la fuerza para curar sus heridas. Haré lo que sea. No volverá a sufrir. Estaré con ella el tiempo que me quede. No te separes de mi hermana. No te vayas. No tendrás una familia a costa de mi felicidad, hermana. Voy a hacer que te arrepientas de todo. Ahora es tu turno de sufrir. Es tu hora. Es momento de que los Haktanir me devuelvan la vida que me quitaron. Haré que te arrepientas por mi llegada, hermana. Desearás que nunca hubiese vuelto a tu vida. No debiste ser tan amable. Estoy aquí por venganza. ¿Humeira? ¿Qué pasa, mamá?
Nada, mi amor. ¿Qué pasa ahora, mi amor? No me gusta verte llorar. ¿Estás bien? Estoy bien. Es solo que... ¿Qué sucede, amor? No, no, mamá. No estoy de buen humor, eso es todo. Me siento agotada, ¿sabes? Pero estoy bien, en serio, mamá. ¿Estás segura? ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres aire? No es necesario, mamá. Estoy bien. Como desees. Pero llámame si me necesitas, mi amor, ¿sí? De acuerdo, lo haré. Me siento muy afortunada porque seas mi madre. No quiero lastimarte con todo lo que hago. Sé cuánto te esfuerzas por hacerme feliz, mamá. Pero me comporto como si no lo supiera o como si no me importara. Aún así sé que no te ofende mi comportamiento y te lo agradezco mucho. Y me siento peor porque una madre tan buena no merece esto. No merece ser tratada así, discúlpame. Comprendo lo que dices, en serio. Lo soportaré mientras estemos juntas. No es fácil ser madre, Humeira. Sientes un fuego aquí. Nos quema el amor que sentimos por nuestros hijos. El fuego es el amor de una madre. Y no importa qué suceda, nunca se extinguirá. Sin importar si te enfadas, si me rechazas, incluso si estás de mal humor, hija, yo nunca voy a dejar de quererte. Estoy orgullosa de ti, mi amor. Sé cómo te sientes, por eso, hija, siempre estaré a tu lado para apoyarte, te lo prometo. Yo te amaré siempre, hasta el último día. Nada va a extinguir esa llama. Eso no pasará. Desearía que nunca estés triste. Me gustaría que siempre estés sonriente. Quiero que seas feliz. Desearía que nadie pudiera hacerte daño, mi amor. Pero hay personas malas. Jamás te dañaré. Nunca lo haré. Vamos a superarlo juntas. Eres tú la persona a quien más quiero. Siempre te apoyaré. Cuenta con eso, ¿sí? Estoy contigo, hija. Y no te dejaré sola. Siempre me tendrás. Jamás lo olvides. Juro que siempre te amaré. Tranquila. Gracias, mamá. Te lo agradezco. No sé qué hubiéramos hecho sin ti, de verdad. No sé cómo agradecerte, Ashley. Bien, ver sonreír a Elif es suficiente. Uy, así se hace. Las veré mañana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Vendré mañana. De acuerdo. Lindo día. Es un sueño hecho realidad. No puedo creer que esto se resolviera, hija. Creo que estaré en la misma clase que Nazli, mamá. Sí, mi amor. Quiero mucho a la maestra, mamá. Deberíamos agradecer, hija. Fue un ángel para ti, Elif. Tendrás su recompensa por ser tan buena. ¿Quién más nos ayudaría, Ya no puedo esperar más, mamá, para ir al colegio. Comenzarás muy pronto. No tenemos tiempo que perder. Será mejor que te prepares. ¡Sí, lo haré! ¡Comamos el pastel! ¡Bien! Thank you.
partir de mañana voy a ir a clases. Lindo día. Buenos días, mi amor. ¿A qué hora despertaste, eh? Hace una hora. Mira, recolecté flores, mamá. Ay, mi amor, esas flores son hermosas, hija. Preparé el desayuno y también preparé té. Ya veo, ¿tú lo hiciste? Oye, ¿por qué despertaste tan temprano, Elif? Porque ya no podía dormir más, es que me entusiasma ir a la escuela. Amor mío. Siéntate, hija, comencemos. Ay, ¿pero qué son estas cosas? ¿En dónde aprendiste a cocinar? Ay, mire el desastre que hiciste. ¿Acaso crees que puedes darnos esto para comer? Prepararé algo más, señora. Parla. Ay. Estos vasos tienen huellas. ¿Has estado tomándolo solo con tus sucias manos? Ugh, qué asqueroso. No estoy segura de que puedas trabajar en la mansión como sirvienta. ¿Qué persona tan desagradable? Debería darte vergüenza, ¿no crees? Mire, no me hable de esa forma. Ha estado insultándome desde el primer día. ¿Te ofendí? ¿En serio? ¿Crees que puedes responderme así? Mira, te sugiero que cuides tus palabras o haré que te echen antes de lo que piensas, ¿entiendes? Ay, pero ya deja de llorar. Limpia la vajilla y vuelve a preparar la ensalada. ¡Apresúrate! Está escuchando esa música muy fuerte. ¿Qué le sucede? Sureya, baja el volumen. Está muy fuerte, por favor. Sureya. Buen día, hijo. Buen día, tía. ¿Te encuentras bien? Sí, pero tu música está muy alta. Ay, lo lamento, por error subí el volumen. Es que me equivoqué de botón y se subió. Ya veo, te ayudaré a bajar el volumen. Y bueno, ¿dormiste bien? Sí, hijo, gracias. Oye, ¿bajarás a desayunar? Por supuesto, ¿tú bajarás también? Claro, yo bajaré después de ejercitarme. ¿Por qué no bajas, tía, mientras yo apagaré tu música? Está bien. Her şeyin yaşama sebebim
Ben ne şanslıyım ki baharıma erdim Allah nazarlardan esirgesin Söyle sen gerçek misin Yoksa sen bir melek misin En çaresiz gecelerime gün gibi doğdun Güneşim oldum, adını koydum mucizemsin. Söyle sen gerçek misin? Yoksa sen bir melek misin? En çaresiz gecelerime gün gibi doğdun, güneşim oldun. Adını koydum mucizemsin Söyle sen gerçek misin Yoksa sen bir melek misin Ya no puedo soportar más su actitud, señora Parla Me voy Ay, haz lo que quieras, eres una buena para nada Vete y nunca vuelvas ¡Ay, es increíble! Parla, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué estás gritando? ¡Ay, señora Maside! La sirvienta me hizo enfadar. Solo es una buena para nada. ¿Por qué no hablas con ella apropiadamente? ¿Por qué gritas de ese modo? ¿Qué sucede contigo? La sirvienta no escuchó lo que le dije. Debió escuchar la forma en la que ella me habló a mí. Ah, Linda, cálmate. Ya pasó, ya pasó. ¿Está bien? Ya deja de gritar y cálmate. Ay, se fue y no preparó la ensalada. Ay, no sigas pensando en ella, ¿sí? Hagamos la ensalada juntas, Parla. Ah, no, tú eres mi invitada, Kimet. Yo haré el desayuno, descuida. Ah, oye, no hay problema. Mira, ella y yo prepararemos el desayuno juntas, ¿sí? Descuida. Deja que tu hermana prepare el desayuno, ven. Ay, me parece bien. Será divertido cocinar contigo, Kimet. Qué gran idea tuviste. La mesa ya está lista. Ay, tía Kimet, ¿pero por qué no esperaste que volviera para prepararlo juntas, eh? Ah, no te preocupes, deja que yo me encargue. Una chica linda como tú no debería manchar sus manos así. Obvio, eso lo sé. Pero este también es mi hogar, tía Kimet. Debo hacer las labores. Así es, pero tú eres la princesa de la casa, querida Parla. Oye, tú no deberías cocinar, hija. Ese trabajo tiene que hacerlo una empleada. Eres una dama y las demás deben servirte. Deben hacer lo que tú les ordenes. Además, esa sirvienta no hacía nada bien. ¿Qué hacer? Solo podemos esperar a que venga otra empleada. La reemplazaremos. Ay, me alegra mucho que estés aquí, tía. Me encanta hablar con alguien como tú. Bueno, a veces me siento sola en este lugar, ¿sabes? La señora Maside se la pasa todo el día orando en su habitación y... Umair está de mal humor últimamente, así que no habla con nadie. Oye, sí, y ahora que lo mencionas, me pregunto por qué Umaira tiene tan mal humor. ¿Umaira se comporta así todo el tiempo? Es difícil. Si tan solo supieras qué pasó. ¿Qué sucedió? Se terminó el matrimonio de Umaira, por desgracia. Ella estaba casada con el señor Tariq. Y él era el encargado de dirigir la empresa Haktanir. Pero engañó a Umaira con una empleada. Eso fue un golpe duro. Umaira y esa mujer eran amigas, ¿puedes creerlo? Umaira ha estado pasando por momentos muy difíciles, por eso está tan deprimida. No la juzgues por eso, tía. Que la acepte. A esta hora la veré mañana aquí. El jefe espera respuesta. Sí.
Muy bien, es hora de despertar, bebé. Voy a quitarte esto y te pondré ropa linda. Espera aquí, mi amor, y después te prepararé el desayuno, hija. ¿Elif? ¿Qué pasa, mamá? ¿Iremos a comprar material para el colegio? No, iré a la oficina primero. Me darán mi pago. Después iremos de compras. ¿Está bien, amor? De acuerdo. Voy a estarte esperando, ¿sí? No tardaré, no te preocupes. Cierra la puerta cuando me vaya, hija. Está bien. Ay, bueno. Kimet, prueba esto también, ¿sí? Apuesto que te gustará mucho. Ten. Sí, te lo agradezco, linda. Buen día. Buen día. Buenos días, hoy despertaste antes. Voy a salir, mamá. ¿De verdad? Me alegro, está bien. Pero, Humaira, no comes algo todavía. ¿Qué no vas a desayunar, linda? Desayunaré fuera de casa, tía, descuida. Está bien, pero cuídate, por favor. Si me necesitas, llámame, ¿sí? No te preocupes. Ay, Umi, déjame acompañarte a salir, ¿qué te parece? Espérame y juntas vamos de compras. Me gustaría salir sola esta vez, Parla. Podemos ir juntas después. Ah, está bien. Como quieras, amiga. No hay problema. Descuida. Deseo que te diviertas. Buen provecho a todas. Quizá quiera distraerse sola, Parla. Pero no te preocupes, irán juntas otro día. Sí, lo comprendo, sí. ¿Humaira? ¿Qué sucede, mamá? Ustedes sigan desayunando, ahora vuelvo. ¿Ya te vas? Sí, es que olvidé tomar mis píldoras para la presión. Oye, ¿y si pudiste notar que Humaira está deprimida, tía, verdad? Yo siempre he intentado animarla, siempre intento apoyarla para estar mejor. Y bueno, no solo porque es mi cuñada, lo hago porque somos las mejores amigas. No deberías ofenderte. Humaira te quiere mucho. A veces así son las cosas. Yo nunca me lo he tomado personal. Pero no es sencillo tratar con las mujeres Haktanir. ¿En verdad? Así es. Bueno, la señora Maside también es distante ahora. Y ella se vuelve muy fría cuando está a mi lado, me ignora. No sé si vaya a estar de acuerdo cuando sea yo la que lleve ese apellido. ¿Crees que se debe a tu boda con Kerem? Eso pienso. En el juego sucio de rana, pero tú sabes que eres la mujer a la que siempre he amado. Y yo sé que tú aún sigues amándome, amor mío. Sé que mi esposa no se rendirá ante nuestro amor. No puedo olvidarte porque aún te amo. Humaira, te amaré siempre. Te amaré sin importar lo que suceda. Ay, Humaira. Humaira, no, mi amor. Kerem. Kerem. Get him!
Kerem, mi amor. Kerem, algo muy malo está pasando. Debemos evitarlo. ¿Qué está pasando? Algo malo está por pasar, hijo. Lee esta carta, por favor. Tu hermano se fue, Kerem. ¿De verdad Tarik le envió esta carta a mi hermana? Anoche la tenía en la mano. Se estaba comportando muy extraña. Sabía que algo andaba mal. Se comportaba así por esta carta. Debes encontrarla. Date prisa. Date prisa y encuéntrala. Está hijo, bien, no está dejes bien. Que se rufie. Cálmate, se lleve a tu mamá, hermana. Mamá, cálmate, por favor. Kerem. No lo permitas. Hija, no te vayas con él. Espero que nada malo le suceda a mi hija, que Kerem la traiga de vuelta. Ashley, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Claro. ¿Cómo está Elif? Está feliz, me gustaría que tú pudieras verla. Le emociona ir al colegio. Está tan entusiasmada que ni siquiera puede dormir. Oh, ¿y en verdad? Me alegra que esté feliz. Hoy compraremos los útiles escolares. Está esperando que vuelva a casa. ¿Y hay algo que pueda hacer para ayudarles? No, ya hiciste demasiado por nosotras, Ashley, gracias. No me agradezcas. Si necesitan algo, dime. Es un placer ayudarles. De acuerdo. Nos vemos después. Ten un buen día. Y tú también, buen día. Hasta luego. Buen día, señora. El señor Tarik se alegrará. Está esperando su respuesta. Yo lo visitaré hoy en la prisión. Si tiene un mensaje para él, y estoy seguro de que lo tiene, yo se lo daré. El chofer me dijo que la trajo a la costa, pero Meira me dijo que quería estar sola. Estoy buscando en el parque. Sí, sí, el conductor me dijo dónde está, claro. Ya, por favor, mantén la calma. Encontraré a mi hermana. ¿Está bien? Bueno. No tengo tiempo que perder, señora. Mire, Tarik está esperando su respuesta. ¿Cuál es? Dígala. ¿Tarik quiere que le dé una respuesta? Bien. Se la voy a dar. Dígale que Umeira en verdad lo amó. Dígale que él era el amor de mi vida. Pero no lo amo más. Dígale que su traición mató todo el amor que sentía. Pregúntele si es feliz por haber roto el corazón de su esposa o por haberme engañado con otra. Umeira ya no existe. Umeira ya no existe para ese hombre. Puede olvidarse de mí. No quiero saber nada de él. No quiero volver a verlo. No quiero ser la esposa de ese sujeto. Dígale que lo único que siento por él es odio. No quiero que vuelva a estar conmigo nunca. No quiero que me envíe ninguna carta. No quiero tener ningún contacto con él. No quiero saber nada de él. Ya olvidé a Tarik y él también tiene que hacerlo. Al jefe no le gustaría escuchar sus palabras, pero se lo diré. Bueno, ¿y tiene algo más que decirle a mi jefe? Solo quiero que Tarik sepa que espero que se pudra en esa cárcel. Será mejor que no grite de esa forma, señora. Nos podrían escuchar. ¿Cree que me importa si lo hacen, eh? Oiga, podría ocasionarme problemas. ¿Quién eres tú, Kerem? ¿Quién eres, imbécil? ¡Aléjate! ¡Kerem! ¡Voy a matarte! ¡No la molestes! ¡Kerem, ya basta! ¡No vuelvas a acercarte a mi hermana! ¡Kerem, suéltalo! ¡Kerem, déjalo ir! ¡Suéltalo ya! ¡Mantente lejos de ella! ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Te lastimó? Entiendo. Está bien, hijo, regresa. Muchas gracias, te agradezco. Hablaremos cuando vuelvan a casa. Cuídense, por favor. Sí, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo, Maside? No. Había un problema, pero por suerte fue solucionado.
Claro, disfrutemos el tiempo que nos queda juntas, ¿sí? Mira, esta noche vuelvo a Esquisegir. No tenemos mucho tiempo. Oye, ¿pero de qué estás hablando, mi hermana? No pienses que te irás después de haberte encontrado. No dejaré que te vayas. Quédate aquí y olvídate de volver a ese lugar. Hermana, por favor, entiende. Tú tienes que entender que no voy a dejarte ir. No insistas más. Hermana, quédate unos días, ¿sí? Enviaré a alguien, Esquisegir. Va a traer tus cosas. Descuida, tranquila. Te lo agradezco mucho. Pero, oye, no tienes por qué lidiar conmigo, hermana. Y mira, te prometo que nos volveremos a ver muy pronto. Ahora que sé dónde vives, vendré a visitarte. ¿Te parece bien? Ay, pensé que te quedarías conmigo. No puedo quedarme, hermana. Basta, no insistas más en pedirme que me quede. ¿Ah? Siéntate conmigo y disfrutemos nuestra compañía. Te prometo que te visitaré frecuentemente. Anda ya. Tarik se llevó mi felicidad y mis esperanzas. Se las llevó consigo cuando se fue. Ya no soy la Humeira que solía ser, Kerem. Ahora soy solo un alma que habita en la mansión de los Haktanir. Un alma que espera envejecer, que está sola. Un alma que morirá sola. Es así como me siento, Kerem. Y creo que no puedo hacer nada. Hermana, no hables así, basta. Sé bien que no soy la mejor persona del mundo. Lo sé, pero yo quería poder confiar en alguien y amarlo. Es todo lo que quería mi corazón. Quería tener una familia, quería convertirme en madre. De verdad, era mucho pedir, Kerem. Hermana, mira, te olvidarás de esto. Sé que lo superarás. Y con el tiempo podrás volver a ser feliz, ya lo verás. ¿Y tú? ¿Tú podrás olvidar a la persona que amabas? ¿Olvidaste a Sureya? La historia que estaba escrita en mi destino no es la misma que quiero para ti, hermana. A veces, un hombre tiene que cumplir con su deber, aunque eso no sea lo que te haga feliz. Ahora lo ves, Kerem. Nadie es feliz en esta historia. Ninguno de los dos lo es. ¿De dónde salió todo este polvo? La limpié esta semana. ¿Quiere que tire los diarios, señora? ¿Ya los leyó hoy? Disculpe. ¿Se encuentra bien? Sí. Resuelva el crucigrama. ¿Eso le ayudará? No. Escúcheme. En serio empiezo a preocuparme por usted. Ha estado comportándose bastante extraña. ¿Qué le sucede? ¿Qué ocurre? ¿De qué habló con Safak? Dígame. Ay, no me diga que hay malas noticias. Ya me escuchaste. Yulide será mi esposa. No lo harás. Lo haré. No, Safak, entiende. No permitiré que te cases con esa mujer.
No entiendo por qué no quieres que sea mi esposa. No te ha faltado al respeto. Es buena, un gran ejemplo. Es una mujer con un gran corazón y honesta. Viuda y con hijo. Sí, claro. El profeta Mohammed también se casó con una mujer viuda, ¿cierto? ¿Es malo? El profeta no lo era, pero... Bien, no puedo imaginar una situación similar para ti, mi amor. Nunca te has casado, mi vida. No tienes hijos. Encuentra una mujer que no los tenga, ¿sí? ¿Por qué no puedes respetar mis decisiones, mamá? ¿Y por qué crees que ese sería un problema para amar a alguien? No lo es. La amo. No puedes amarla, hijo. La amo y me casaré con ella. Si te atreves a casarte con ella, te prohíbo que vuelvas a llamarme tu madre. No lo voy a permitir. Tú eres mi madre y seguirás siéndolo sin importar nada. Pero no me amenaces de esa forma, porque no lo conseguirás. No voy a cambiar de decisión por ti. Ay, mi amor. ¿En serio lo harás? ¿Vas a elegirla sobre mí? ¿Después de todo lo que te ayudé? ¿Insinúas que haga algo que me hará infeliz? ¿Eso quieres, madre? Serás infeliz si te casas con esa mujer. Tu madre sabe más que tú. Eres tan solo un niño. Y harás lo que te diga. Te prohíbo casarte con esa mujer, Safak. Mientras viva, no se van a casar. Ya basta. Decidí casarme con ella y tú lo aceptarás. Señor Alemán, ¿qué sucede? ¿Por qué no me dice qué pasa? Ay, estoy preocupada. Ay, ya, dígame qué ocurre. Se va a casar mi hijo. ¿Qué? ¿Quién, pero...? ¡Emirhan! ¡Emirhan, hijo! ¿Dónde estás? ¡Emirhan! ¡Emirhan! ¡Hijo, ¿en dónde estás? ¿En dónde está? ¿A dónde se fue esta vez ese niño travieso? Esa maldita viuda sedujo a mi pobre y tonto hijo. Lo convenció de que se case. Safak. Su hijo Safak. ¿Está hablando de él? ¿Se quiere casar de verdad? Me temo que sí. Ya no me escucha, Lev. Me habla como si... olvidara quién soy, como si no estuviera agradecido conmigo. ¡Ta, ta, ta! Una tontería tras otra. Ay, Feritay. Desearía que aún estuvieras con vida y que hablaras con él. Señor Alemán, no puede darse por vencida. ¿Qué hago? ¿Tomó su decisión? No preguntó. Safak no puede casarse con ella. ¿Qué dijiste? Me refiero a que no pueden casarse sin su aprobación. Usted no lo aprueba, ¿verdad? Ay, por supuesto que no apruebo a esa mujer. No lo haré aunque muera. No puedo soportar que mi hijo no escuche. No permitiré que se casen. Entonces haga algo. Usted no permitiría que algo así pase. Conozco bien a la señora Alemán. Hará lo correcto. Es una mujer firme. Estoy devastada por esto, Alev. En mi corazón hay un agujero. Estoy desesperada. Entiendo cómo se siente, pero no se rinda aún. Safak no escuchará. No importa lo que le diga, él no me va a escuchar. Lo atrapó. Esa mujer confundió a mi hijo, lo sé. ¡Lo retorció! ¡Lo hizo! Esa mujer solo retorció su mente.
Ay, Safak. A ver, escúcheme. Cálmese, ¿sí? Tiene que luchar por Safak. Dígame qué le pasó a la mujer fuerte y determinada que conocí. ¿Y qué puedo hacer? Dime. Nada de lo que diga funcionará. Y no sé cómo evitar que se casen. No lograré evitarlo. Sé que está triste, señora. Sé que no sabe qué hacer, pero debe luchar. Me siento mal por usted. Pero quiero recordarle algo. Usted es una gran madre y sé que nada podrá vencerla. Usted protegerá a su hijo. No deje que se case con ese oportunista. Es verdad, no lo permitiré. ¿Pero qué puedo hacer, Alev? Pero no está sola, lo sabe. Yo la ayudaré. Juntas vamos a evitar que eso pase. ¿Qué dices? ¿En serio me vas a ayudar, Alev? Sí, por supuesto. Señora, usted se volvió como una madre para mí. Nadie más que usted me habría ayudado como lo hace. Y le agradezco por eso. No le daré la espalda, señor Alemán, en especial cuando esté en problemas. No puedo ser una malagradecida, por eso le daré mi apoyo. Yo estaré a su lado en esta situación tan difícil. Gracias, Ale. Gracias. Ay, Emirhan. Ay, pensé que ya había vuelto del colegio y que estaba en la tienda, pero me equivoqué. ¿Qué le sucede? ¿Cuál es su problema? ¡Emirhan! Hijo, ¿en dónde estás?